es un equipo de familia ya, desde siempre. Siempre le hemos ido a Pumas y nos gusta venir al estadio a verlos jugar. Pues porque es un equipo que se identifica con garra, intensidad y pues no necesita de árbitros. Pues porque Pumas es un equipo que se siente y es de tradición y es algo que pues simplemente es de familia y es la universidad. Mire, nuestra jornada de trabajo, habemos vigilantes que entramos desde las 6:30 a cubrir el estadio. Posteriormente hay compañeros que entran a las 8 o 9 de la mañana. El equipo, uno se va por el equipo como a las 10 de la mañana al hotel de concentración y posteriormente se hace el traslado al estadio. La labor de ustedes es muy importante porque las familias que vienen aquí a este estadio vienen contentas, sin peligro. Sí, es la seguridad que damos nosotros hacia la comunidad universitaria, es la seguridad tanto afuera como adentro del estadio, es donde empezamos nuestra labor. Sí, mira, principalmente nosotros ubicamos a las familias desde que llegan a la taquilla, desde que están en los estacionamientos, desde ahí empieza nuestra labor dando indicaciones, cómo debe de ser el acceso al estadio, por las rampas, túneles y todo eso. Las porras deben de estar divididas, local y la visitante. Esa es nuestra labor que realizamos durante toda la jornada de trabajo en el estadio. ¿Cuántas gentes laboran aquí ahorita en este día? Nosotros somos un aproximado como de 600 vigilantes. Bueno, lo que es la vigilancia y la protección civil es un aproximado de 600 gentes. Pues realmente una labor preciosa, una labor que realmente hace ver que este estadio sea seguro. Así es una satisfacción trabajar para esta institución, ya que de ahí dependen nuestras familias y toda la comunidad universitaria.